equipo azul y estos son mis compañeros. Javier, Noa, Adrián, Leire y yo, que me llamo Carla. Hoy nos ha tocado los animales invertebrados, concretamente los gusanos. Os paso a mi compañera Noa. Hola, me llamo Noa y os voy a explicar la información que hemos aprendido en clase. Los gusanos son ovíparos e invertebrados y pueden ser acuáticos o terrestres. Y tienen el cuerpo largo y redondo. Los acuáticos respiran por branquias y los terrestres por la piel y pueden medir entre 1 metro y 1 milímetro. Os paso a mi compañero Javier. Hola, me llamo Javier y voy a explicar los materiales que hemos puesto en el lugar. Plastilina, círculos, goma con purpurina, estrellas de colores y círculos de plastilina, rojo y verde. Os paso a mi compañero Adrián. Hola, me llamo Adrián y ahora voy a dividir. Un animal y dos transformaciones. Un gusano y dos transformaciones. El gusano es espinaca, una transformación. El primero es de huevos y después gusano. Y una transformación de gusanos. El primero es gusano, después grisálida y por último una mariposa. Os paso mi compañera. Hola, me llamo Leida. Os voy a explicar tres fotos de gusano. Aquí hay dos fotos de colorines de gusano. Y ahí hay un gusano que es con el que pescamos, que se llama Neruco, que es muy típico de las estrellas. ¡Hasta pronto! Hola, somos el equipo rojo y nos ha tocado los animales invertebrados, concretamente los insectos. Ahora os voy a presentar a mis compañeros Ángel, Hugo, Elayo y Héctor. Yo que me llamo Luis. Ahora os voy a pasar a mi amigo Ángel. Hola, soy yo. Voy a presentar las fotos que hemos traído. Mariquita, polilla, un diablo, mosca, mantis, abeja y araña. Ahora os paso con mi amigo Julio. Los insectos tienen 6 patas y son ovíparos. Tienen 2 antenas. Los insectos no tienen huesos, porque son invertebrados. Hay muchos tipos de insectos. Ahora os voy a pasar con mi amigo Héctor. Por ejemplo, estas moscas y estas mosquitas. Y hay un bicho que es el abejón. Y ahora os paso mi amigo. Por ejemplo, viven unas también caracoles y mariposas. De bichos y son, por ejemplo, la hormiga y la policía. ¡Hasta pronto! Hola, me llamo Alba, somos el equipo verde y ahora los voy a presentar a mis compañeros, que son Miguel, Roberto y Maele. Y nos han tocado los vertebrados, que son los mamíferos y anfibios. Y ahora los voy a pasar con mi compañero Maele. Hola, me llamo Maele y os voy a explicar las características de los anfibios y de los mamíferos. Empezaré con los de los mamíferos. Tienen 4 extremidades. Si viven en la tierra, tienen patas. Si viven en el mar, tienen aletas. Son de sangre caliente.
son vivíparos. Cuidan de sus crías amamantándoles. Su piel está recubierta de pelo. Respiran de pulmones. Y ahora voy a explicar las características de los anfibios. Tienen cuatro extremidades y alguno de ellos cola. Son de sangre fría, son ovíparos. Su piel está desnuda y tiene que estar húmeda. Y ahora paso con mi compañero que va a explicar los mamíferos. Hola, me llamo Roberto. Después, un ciervo, una tigra, un canguro y por último, un gato que ha dibujado nuestra compañera. Y ahora es paso con la pista. Hola, me llamo Miguel y os voy a explicar las fotos que nos ha tocado en los anfibios. Tres ramas y un canguro. Como veis, las ramas son de distintos colores para camuflarse. El camaleón tiene escamas y vive en la tierra. Hola, me llamo Manuel y somos el equipo amarillo. Os vamos a decir las características de unos animales vertebrados, que son aves, reptiles y peces. Los voy a presentar a mis compañeros, Miquel, Nadia, Diana e Hilary. Los reptiles se caracterizan por reptar, su piel gruesa y con escamas, y se reproducen por huevos. Los peces tienen aletas y escamas, son ovíparos. Os voy a decir las características de las aves. Son ovíparos, tienen plumas y alas para volar. ¡Adiós! ¡Adiós!